Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Nissan GT-R 50 by Ital Design y como dice aquí el título, el concept del futuro llega a la calle. Bueno, como sabemos, fue anunciado por primera vez en el año 2018, es decir, hace ya 3 años. Y este automóvil que conmemora los 50 años no solamente de la línea GTR de Nissan, sino que también del diseñador automotriz italiano Ital Design, ya arrancó su producción en Turín, donde ya están listos algunos de sus 50 ejemplares. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la joya de Ital Design, creada sobre la base del Nissan GTR, se creó para celebrar el 50 aniversario no solamente la saga GTR, sino que también de este famoso diseñador carrocero italiano. Bueno, en el año 2018 pasó de ser un concept a una limitada serie de producción que solamente tiene 50 ejemplares que ya salen del cuartel central de Ital Design en Turín. Bueno, más allá de su diseño futurista, posee componente de competición y un bloque biturbo tipo V6 de 3,8 litros mejorado hasta la potencia de 720 cv y hasta el par máximo de 780 Nm. Bueno, muchos han hablado de una de las propuestas más interesantes de Ital Design desde que debutara por primera vez en el año 2018, es decir, hace ya 3 años. Bueno, el nuevo Nissan GT-R 50 no solo era lo más parecido a un Nissan GT-R venido al futuro, era también un regalo para celebrar los 50 años no solamente de el diseñador automotriz Ital Design, sino que también de la franquicia GT-R de la marca automotriz japonesa Nissan, aunque parecía más un atrevido concept que una propuesta digna de llegar un día a la ciudad. Bueno, sin embargo, a finales del año 2018 se confirmaba su llegada a la ciudad con una producción limitada que solamente tendrá 50 ejemplares, que se estrenó un tiempo luego de que todo el mundo, luego que se estrenó un tiempo después para todo el mundo en un acto celebrado en el circuito Tazio Nuvolari en Cervecina, en Italia, que ya se puede ver en video. Y bueno, pero hasta el momento con los últimos coletazos del año 2021, cuando Ital Design dio la buena noticia del arranque de su producción en Turín, en Italia. De hecho, algunos de esos 50 ejemplares ya están listos, como dejan ver estas nuevas fotografías que están junto a este artículo noticioso. Bueno, estos 50 ejemplares de este GTR bastante especial fueron personalizados a gusto de cada cliente, llegando incluso a tener la posibilidad de escoger una librea personalizada inspirado en clásicos de la historia de los modelos GTR. Así entre estos primeros modelos se encuentra desde lo que han optado por la combinación de dorado y color oscuro metalizado con la que se presentó el modelo inicialmente, a otras más sutiles con piezas de color negro en contraste o la más extravagante con aún más línea dorada por su carrocería de color verde oscuro metalizado. Incluso existe un test car de color azul celeste metalizado con llantas en un intenso color rojo que destaca mucho más de lo que lo demás. Bueno, este nivel de personalización complementa más si cabe la vanguardista línea de este coche sin límite con sello italiano, que destaca especialmente por su agresiva parte frontal, con un morro con enormes aberturas para el aire y una parte posterior llena de curvas, protagonizada por sus pilotos posteriores redondos al estilo de los GTR, pero con un diseño casi flotante y un alerón trasero retráctil. Bueno, sin embargo, como se ha visto durante todos estos años de desarrollo, el Nissan GT-R 50 no se limitó a ser un ejercicio de diseño, sino que además saca la máxima esencia deportiva de los modelos GT-R, incluso de la versión Nismo en la que está basado. Ahora lleva su mecánica a un nuevo nivel gracias a un motor biturbo tipo V6 de 3,8 litros, que ahora tiene como potencia 720 cv y como par máximo posee 780 Nm. Bueno,
Estas mejoradas cifras se obtienen gracias a la instalación de novedades como unos turbocompresores que son procedentes de un modelo GT3, intercooler mucho más enormes, pistones e inyectores de combustible de alto rendimiento, entre otros, aparte de una transmisión reforzada de 6 marchas, una suspensión reajustada y amortiguadores Falstein y unos potentes frenos marca Brembo. Actualizaciones que le otorgan un mejor rendimiento incluso que un GTR común y corriente, y que de hecho fueron puestos a prueba en los mejores circuitos del mundo, como ya se pudo ver en los años recientes. Bueno, como sabemos, este modelo tendrá como precio 990 mil euros, algo así como 950 millones de pesos chilenos, un precio que si bien es nada más y nada menos que 5 veces más costoso que un Nissan GT-R Nismo común y corriente, se entiende un poco más por el trabajo artesano y el alto nivel de personalización y mejora de este vehículo y su exclusividad, que solamente tendrá 50 ejemplares. Se espera ver pronto alguna de estos mismos por las ciudades. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.